Hola, lindos humanos. Hoy es día de accountability. Este es un video muy tradicional. Después de que los booktubers llevan ciertos años creando contenido, empiezan a hacerse como a sí mismos una auditoría interna con relación a los videos que publican, especialmente con los que tienen que ver con el book haul, con todas esas compras de libros que uno hace. Entonces, dado que mi canal está en diciembre cumpliendo 5 años, dije, bueno, llegó el momento de empezar a hacer estos videos y ver qué tanto de lo que tengo, hola mi gorda preciosa, me he leído. Ahí el dron sobrevivió, listo. Es que hay tres gatas en este momento detrás del dron y una cola. Entonces, voy a empezar con este video. Cuando yo arranqué mi canal, perdón, yo hice tres videos. Uno era como el del newbie, el del nuevo, el book tag del nuevo en YouTube. Hice este, que es el del Sundoku, porque yo realmente no tengo como un TBR así pensado, sino es un Sundoku, son pilas de libros en mi casa. Y el de yo no hago TBRs porque soy un goldfish y no tengo la memoria. O sea, soy la Dory de los libros. Entonces, ¿y para qué? Pero hoy venimos a revisar este. Han pasado 5 años. Creo que me va a dar un poco de repelús de mí misma, pero vamos a ver qué tal sale todo esto. Bueno, empecemos. Hola, soy Matos. Hoy les voy a hablar de una palabra favorita, muy importante en mi vocabulario. Y se llama Tsundoku. Nunca puse el letrero porque creo que en esta época no sabía cómo hacerlo. Esta vez sí les voy a poner la definición ahí abajo. Hace como un poco más de un año, cuando me empecé a encarretar viendo booktubers, pues el género del que más hablaban era adulto joven. Yo en esa época ya no estaba leyendo tanto señoro, pero traducido al español, pues es casi lo que hay. Y lo otro es que yo descubrí BookTube en el 2018. Entonces me había leído como 6 libros en el primer semestre del año y descubrí BookTube y empecé a leer otra vez como loca. Me terminé leyendo como 28 al final del año. Todo empezó muy bien. Todo empezó muy bien. Y dije, bien, esto funciona, esto está divertido. Y luego todo fue muy mal. Mal desde el primer episodio y fue como, ok, pero bueno, démosle una oportunidad. Jamás se la debía haber dado. Sigue empacado y así se irá de mi casa. Pero hice esta compra. Entonces, les voy a mostrar qué tengo. Y bueno, aquí están. No me desecho de ellos. Así que creo que voy a seguirles dando el beneficio de la duda y voy a intentar coger uno al mes al menos. Entonces, pues lo he hecho como a medida que iba conociendo los autores, pues fui como armando cosas. Entonces, ay, 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 perdón. Está. Carry on. Carry On, ya me deshice de él, nunca lo leí. Fue como, se fue quedando y quedando y quedando, y como que tenía esta noción de que iba a ser un poco como el tipo de libro juvenil a lo Juego de Tron, a lo del Trono de Cristal este, y fue como, no pude superar esa sensación. Y Esos dos sí me los leí, esos Elinor and Park y Fangirl de Rainbow Rowell sí me los leí. Elinor Park y Fangirl, insisto, siguen en el Sundoku. Voy a seguirles dando espacio. Este, por ejemplo, después de haberme leído El ciclo de Tensorado, se me hace más interesante porque puede ser una cosa más cercana como al Silk Punk y a este tipo de cosas que me parecen en este momento interesantes. Ese lo leí, pero ya lo regalé. Se lo regaló una lectora más joven que yo, que creo que le irá mejor. Sé que tiene una secuela. Bueno, vamos a ver. Vamos con el primero. No tiene una secuela. Yo no sé por qué estaba pensando en eso. Ese ya me lo leí y estuvo bastante bien.
el siguiente de la autora no. Este me parece más interesante de los que todavía tengo en la pila. Me lo leí y le hice on hold el mismo día, más o menos. O en el que no me interesa. Este se sostiene por porque es importante hablar de racismo, es importante hablar de igualdad y es importante hacerlo desde el personaje femenino, así que se queda. No se sostuvo, nunca lo leí y me acabo de deshacer de él ahorita con el cambio, con la llegada de las bibliotecas nuevas y la reorganización del librero. Fue como, ya no lo voy a leer, ya no me interesa, lo siento. Estaban en descuento, así que los compré los dos, porque después de haber comprado estos tres, dije, no vuelvo a cometer el mismo error. Pero bueno, estos he leído algo mejor al respecto, se quedan, ya están los dos. Los leí, están bien. Me parece un poco sobreactuado todo lo que escuché sobre el final del segundo, que era como, oh no, me destruyó, y era como, yo lo leí y fue como, no sé si fue el hype, no sé qué fue, pero a mí el final me pareció un final normal, pero pues puede que yo sea ya una señora anciana cínica que esas cosas no le emocionan. Ahora, el error de seguir comprando segundas y terceras partes sin haberme leído el primero, 5 años después se sigue cometiendo. Y del que no, en ningún momento se me ocurrió deshacerme es de Dante y Aristóteles, Descubren los secretos del universo. Ese sí lo leí, me pareció bello, me gusta mucho cómo está escrito, me parece que el señor escribe de una manera delicada, bien, bien bonitos de leer sus libros, me parece. No me leí el segundo, fíjense ustedes. La siguiente pila que tengo es un poco más variopinta, porque quiero cuidarme más, quiero cocinar para mí, cómo hacer las cosas mejor. Ese lo leí y lo uso con frecuencia, cada tanto me asomo por ahí a buscar recetas. Soy una gran fan de Hora de Aventura y tengo un amigo que también es muy muy fan y me ha regalado 80 cosas. Entonces estoy juntando material para hacer como una pequeña mini maratón de Hora de Aventura y llorar sobre los últimos capítulos y saber que ya no habrá una nueva temporada. Es cierto, no hay más Hora de Aventura en nuestras vidas. Pero bueno, sí me lo leí. De hecho, los junté todos para una maratón, ya verán. No, todavía no lo supero. Este lo estoy leyendo y hará parte del wrap-up de diciembre. Yo estudio joyería, así que siempre estoy buscando libros de técnicas, de diseño. Hay que ampliar los conocimientos todo el tiempo. Geek Girls. Ese sí me lo leí. Y tengo esta siguiente pila que está aquí, donde tengo novelas gráficas y como acercamientos visuales a temáticas. Entonces tenemos a Margaret Atwood, que es la autora de... ay, ¿cómo se llama? Esa cosa que yo no he sido capaz de ver. Ni siquiera me pude terminar el libro de la angustia que me da. The Handmaid, el cuento de la criada. No, creo que es el primero que dijo que no. Ahí está todavía. Y debería. Pero bueno, ahí está. Primero. Vamos, obviamente ya sé, la Matos que edita ya debe haber puesto un contador. Pero bueno, creo que es el primero al que le digo que no en todo lo que llevamos aquí. Esta nueva versión del diario de Ana Frank. Sí, me lo leí. Alejandra Liscano con La Condesa Sangrienta. Esto es una editorial que no sé si conocen, que se llama El Zorro Rojo, y los libros son en blanco y negro y rojo. Ya no son todos tan así, pero recién empezaron, eran de esos tres colores y ya, era una cosa muy bonita, pero pues obviamente insostenible con el paso de los años. Y sigo comprando feliz libros de esa editorial, que me parecen divinos todos. Un clásico. Obviamente ya lo leí. No le tengo muchas expectativas. ¿Pueden creer que no sé? Ya lo leí.
Sí, y están en la sección de los infantiles. Sí, ya lo leí, pero como ven, sin pena ni gloria. Ni me acuerdo de qué va. Al TBR readathon de Se fue Hora de y se leyó. Aventura. De hecho, aquí está el tercero. Se leyó. Esto es muy bonito. Estos son los cuadernos japoneses. Leído. Es precioso. Tengo que hacerme con los demás de ese señor porque de verdad son increíbles. Las series largas me parecen por un lado costosas, me parecen por otro lado que si uno no está un poco comprometido es muy difícil. Así que decidí arrancar con una adquisición lenta de dos series, que por un lado está The Dark Tower y por el otro lado Fables. Y bueno, el de La Torre Oscura, ni hablemos. Me leí ese y me pareció espantoso. Ya salió de mi casa, todo. Fábulas, en cambio, vamos muy bien. Me he leído ya los 10 primeros tomos y fui haciendo eso. Fui comprando de a poquitos, de a poquitos. Me faltan como 4 todavía de los 12 tomos que me faltan, que lo retomo ahorita en el 2024. Voy a hacer lo mismo que el año pasado. O sea, empecé como el 22 y terminé en el 23 la primera parte porque le tomo 11, es la mitad de la historia y ahí arranca como un nuevo arco. Entonces a eso me leía uno mensual y ahora en el 2024 voy a retomar ya ese segundo y final arco de Fábulas. Entonces con ese vamos bien. Nunca mostré cuáles tengo ahí, pero vamos a decir que sí. Y la tercera pila tiene que ver como con otro tipo de literatura que no es ni el adulto joven ni la novela gráfica, sino que ya son como novelas novelas. Entonces, por un lado, tengo De su puño y letra de Carlos Pizarro, lo tengo hace Sigue rato. sin leer. Antes de ver. Esta fantástica edición que no sé si conocen, de Antología de Cuentos de Ciencia Ficción Colombiano. Leídos ambos tomos, eso sí, chequeados. Laura Gallego es una autora de fantasía que vengo siguiendo casi que desde que publicó su primer libro. Es como uno de esos autores que uno sabe que publica un libro y lo compra. Bien, lo tengo desde el año pasado. Ese ya me lo leí y creo que en el siguiente video de Book Haul es que les cuento la embarrada que hice con los siguientes tomos. Pero bueno, ya me lo leí, check. Del Jaramillo, gatos. Creo que le hice un haul sin leerlo. Me dio como una perecita, como un señor escribiendo de gatos, no sé. Me dio perecita. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero a mí me tocó leer como lo peor de Gabriel García Márquez en el colegio, y entonces todo el mundo dice que esto es una obra maestra. Le dieron un premio Nobel por esto. Y hay que leerlo. Y se fue empacado a mi casa. No soy capaz, me da toda la pereza del mundo leer a García Márquez. Lo siento, yo sé que es un orgullo nacional, pero ay, no, no es conmigo. Lo siento. Un juliado de mi casa se fue. Pero a ella hay que leerla siempre. Úrsula K. Le Guin con The Left Leído. Amado, canonizado, así en el podio mayor. Japón, gatos, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Llorar como una Magdalena, es divino, lloré mis ojitos. Este señor es mi gran favorito. Yo compro todo lo que este señor publica. De los 4 que están ahí, me he leído uno. Y sigo comprándolo. Pero no lo leo. Es un señor, es mi señor. Es el único señor que yo leo de manera voluntaria, pero no he podido en los últimos años echarle mano a un libro de él. Bueno, en fin, pasará probablemente. Esto lo tengo desde un viaje al Cono Sur y no lo he leído, pero de verdad es que debería hacer el esfuerzo y cambiarlo de pila. Ya lo leí finalmente y ya lo regalé. Lo regalé a mi amigo Santiago Ríos que es una persona con un gran sentido del humor y fue muy feliz. Esto es una cosa que encontré durante un viaje y son
Nikita Gill lo que hace es como coger cuentos de hadas muy tradicionales y darles un giro feminista. Es muy chévere, está en cuento, en, pues son cuentos cortos, son cuentos de hadas, pero digo que es como, está en narrativa, está en verso, y revisita de manera más queer, de manera más feminista, de manera más oscura también, muchos cuentos de hadas tradicionales, y la edición es divina, amo ese libro. Tengo que terminarme esta trilogía, amé el primero. Ya tengo los dos siguientes. Y bueno. Leídos. Bueno, entonces voy a hacer cuentas. Hechas las cuentas, fueron 40 libros en este Sundoku, que era mi Sundoku original cuando recién abrí mi canal. Entonces, de esos 40, me leí 30. Ah, o sea, hello. Ay, princesa, obviamente tienes que pasar por ahí, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer en el regazo de mamá? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi amor lindo? ¿Vas a usar a mamá de escalón? ¿Qué vas a hacer? ¿Y entonces seguir? Bueno. Me deshice de 4 y tengo pendientes 6 todavía. Voy a considerar esto éxito absoluto. 6 libros pendientes no están nada mal. Y de hecho, al menos hay uno a lo que le puedo echar mano rápidamente, que es el de... el de la señora de la cuento de la criada. Ella. A mi señora todavía no sabemos mucho. Mentiras. Antes de despedirme, ya me despedí, lo edité. Tengo una pregunta para ustedes. Porque este lo estoy publicando en el aniversario, digamos, casi que de haberlo publicado, a los 5 años. Pero los demás vienen como más sorteados, quieren que vaya haciéndolos mensuales, bimensuales, o que coincidan con las fechas, mejor dicho. Cuéntenme cómo les gusta, si les interesa seguir viendo este tipo de videos, cada cuánto les gustaría estarlo viendo. Ahora sí, le damos mucho. Chao.